nos dimos a la tarea de proponer una jornada en la que se pudiese celebrar el acontecimiento del legado de la Comisión de la Verdad en la escuela. Nos aliamos entre muchos y muchas, organizamos un kit pedagógico y se inscribieron más de 4.000 escuelas. Realmente ha sido algo inspirador y motivador sentir que hay tantos maestros y maestras jóvenes de Colombia conscientes de que es momento de abrir espacios de conversación, de abrir espacios de diálogo para los más chiquitos y chiquitas sobre el valor de la verdad en la convivencia y para los chicos más grandes sobre qué ha significado el conflicto armado, el acuerdo de paz y el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Una experiencia importante. Y quedamos gratamente sorprendidos por la participación de los estudiantes y el interés que ellos tienen. Se han sumado en Colombia 4.332 instituciones educativas voluntariamente. A este ejercicio que lo acabamos de ver, es un ejercicio de educación para la convivencia, educación para la democracia, educación para la paz, para la reconciliación. Y que ese legado no solamente quede en un informe, sino que tenga una puesta en marcha para con nuestros chicos acá en la escuela. La experiencia ha sido muy positiva, ya que los niños se apropiaron muy bien del tema, de lo que estábamos hablando, estaban muy interesados, haciendo diferentes preguntas, haciendo diferentes aportes, proponiendo ejemplos. No solamente es como hacerlo una vez, así como esto, porque estos encuentros son muy importantes. Sería bueno que se pudieran hacer constantemente para que todos los alumnos pudieran dar sus puntos de vista sobre la verdad y que nos contaran y entre todos construyéramos esa verdad dentro de la institución y en cualquier comunidad en la que nos encontremos. Todas las versiones caben y son posibles. Pero sí hay unos niveles de ciencia. Lo que ha hecho la Comisión de la Verdad es un trabajo científico. Hay otras perspectivas también muy válidas y tenemos que juntas, entre distintas miradas del mundo, tener una curaduría técnica de esos materiales que tienen alto valor y peso y conversarlo con las familias. Hace 3 o 4 días teníamos en un programa de televisión una conversación con un padre de familia y lo que decía es, nosotros lo que queremos sí es que haya verdad e historia, pero que por favor nos incluyan para que nosotros podamos vencer nuestros temores. Estuvimos totalmente de acuerdo con él. El trabajo fue arduo en el sentido de que dimos a conocer y volvimos otra vez a recordar esos momentos históricos en los cuales la violencia nos tocó fuerte a nuestro Soacha y a nuestro Colombia. Y es darles a entender a los niños de que esto es el país de la verdad. ¿Qué se logró pues con todo esto? Se logró primeramente sensibilizar a los adolescentes, niños y niñas y jóvenes del Centro Educativo Valle Buenaventura. ¿Para qué? Para que ellos a su vez lleven un mensaje no solamente a sus familias, sino también a sus sectores donde ellos se encuentran. Nosotros en la Comisión de la Verdad nos dieron la responsabilidad de esclarecer la verdad del conflicto que ha habido en Colombia. Y traemos a ustedes los niños y niñas jóvenes. Sí, lo que hemos encontrado, pero también para pedirles que nos ayuden a que esta verdad le llegue a todo el país. La verdad es importante para todos porque puede ayudarnos a hacer un país mejor. Decir mentiras está mal porque las personas se pueden sentir mal. Las otras personas no nos creen y nunca nos va a creer.